Si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com y vas a poder ver la programación completa de este canal, estés donde estés, durante las 24 horas del día. Ahora nos vamos a España porque allí se realizó una regata muy anhelada en el Mediterráneo. Es una prueba que une los puertos de Marbella y Ceuta, atravesando el Estrecho de Gibraltar que separa Europa de África. Disfrútala. El Gran Surprise Ceuta Sea, capitaneado por Sergio Lorca, logró su objetivo y renovó el título por segundo año consecutivo en la Copa Intercontinental Marbella-Ceuta. El barco del Club Náutico Vendaval, con base en Ceuta, arribó tercero en la última prueba y venció en la general. Esta clásica y esperada regata de España, que sirve como inicio a la temporada de pruebas para los principales equipos del Mediterráneo, cuenta con el atractivo de ser una competencia cargada de complejidad, ya que hay que cruzar el Estrecho de Gibraltar. El recorrido de ida y vuelta por sus aguas hace que tenga un plus de dificultad con respecto a otras, lo que por otro lado la hace muy atractiva para los regatistas. El cruce entre continentes es siempre un reto en el que las embarcaciones no solo deben salvar más o menos nudos de viento, sino además barajar otros importantes factores como son las corrientes que comunican el Atlántico y el Mediterráneo y el intenso tráfico marítimo de la zona. Es una regata muy entretenida porque tiene diversas tácticas, digamos, hasta que llegas al estrecho, donde el estrecho te vas a encontrar un viento mucho más fuerte, unas mareas bastante importantes y sobre todo no nos olvidemos que eso es como la Gran Vía, o sea, eso es un cruzar de mercantes que tienes que ir esquivando. La verdad que esta regata hoy por hoy yo creo que se debe de convertir en una de las principales de Andalucía, de las más importantes. Tenemos que cruzar el estrecho y casi todo el tiempo tenemos la marea en contra. Pues intentar quitarnos de la corriente todo lo que podamos, ¿no? Yo creo que pegado a costa habrá menos corriente y después ya cerca de Gibraltar pues cruzar. Si se va a rumbo directo hacia Ceuta pues te comes toda la corriente del estrecho en contra y creo que no es lo aconsejable. La segunda Copa Intercontinental Marbella-Ceuta volvió a unir a ambas localidades costeras en los últimos días de abril. El evento fue organizado por el Club de Vela Vendaval de Ceuta, el Real Club Marítimo de Marbella y el Puerto Deportivo de Marbella, junto con las federaciones de vela andaluza y ceutí. La regata ofrece un atractivo programa deportivo y social para dar forma a una de las citas más trascendentes de la temporada náutica, en tanto contempla uno de los formatos más aclamados por la flota del Mediterráneo clase crucero, con la combinación de recorridos costeros y técnicos hasta completar alrededor de 100 millas. Participaron más de 30 barcos provenientes no solo de puertos españoles, sino también de otros del Mediterráneo. El mundo de la vela en España inicia la temporada de regatas con esta tradicional prueba oceánica en uno de los paisajes marítimos más lindos del mundo.